Query y Select son instrucciones para filtrar basado en una consulta con comandos. Si antes filtrábamos con menor que o mayor que, ya existen esas sintaxis dentro de NumPy para nosotros poder hacer filtrados más selectivos. Vamos a importar la librería y aquí vamos a generar un array de números enteros que van del 0 a 70 y voy a tomar 30 valores de ellos. Ya teniendo aquí el array, Where selecciona elementos es un array basado en una condición. Aquí tenemos NumPy punto el comando Where, en este caso este método nos va a servir a nosotros para poder indicarle primero la condición y qué pasaría si la condición existe o no existe. Entonces, dentro de un bloque de código vemos que ahora somos más selectivos y damos más información. Si yo ejecuto acá, voy a ver que me lo devuelve de esta manera. Si el array era entero, ahora me lo está devolviendo con estos valores, donde me dice que el primero es una edad válida, el segundo no es válido y así con los otros valores. Entonces con esto yo pude seleccionar y la lectura de esto sería donde esta condición que es edad mayor a 10 exista, coloca este mensaje y si no existe esa condición y no es válida, coloca el otro. Y si lo vemos acá en las variables, vamos a ver que el array edad no es reemplazado, sino que él crea uno nuevo en memoria porque no le estoy asignando a ninguna variable y como no se le asigna a ninguna variable, lo que hace él es crear en memoria para poder trabajarlo y tener algo donde él filtró por cierta condición. Vamos a ver el otro ejemplo que es de temperatura. Tenemos un array de temperatura de menos 100 a 100, 50 valores de ellos. Y aquí yo voy a hacer otro filtrado sin tener que colocar mensaje. Una vez ejecutado, él nos va a colocar en la variable tCalor el filtrado. Significa donde temperatura es mayor que 27, dame esos números. Y él genera un nuevo array. Fíjense que en este caso, él filtra de los 50 elementos y me da mucho menos porque ya filtró. Es distinto a lo que teníamos antes donde filtraba, modificaba y creaba un nuevo arreglo según los valores, pero acá es un filtrado más específico. De estos 50 valores de temperatura solo quiero los que cumplan esta condición y es ahí donde el where tiene mucho sentido. Estos serían los métodos y la sintaxis que nosotros haríamos de uso diario con el filtro de where. Ahora veamos el select. Select es algo más sencillo. Veámoslo acá en este ejemplo. Tenemos que aquí lo que hicimos fue crear condiciones y opciones, cosa necesaria que necesita select. Las condiciones van que si la temperatura es mayor que 0 o si la temperatura está entre un rango. También tenemos opciones cuando ambos pasen, que sería mensaje que vamos a colocar. En el caso de la temperatura sea menor que 0, es congelado, tiene este rango, estamos hablando de temperaturas frías. Ejecutamos este bloque y ahora para hacer uso de select lo que vamos a hacer es pasarle tanto las opciones como las condiciones. Aquí ya no le pasamos el arreglo porque en las condiciones ya existiría lo que nosotros estamos buscando como para seleccionar, que es lo que hace el select. Entonces ejecutamos el select y vemos que ahora, muy parecido a lo que teníamos con el where, él selecciona y coloca cierta información de acuerdo a las opciones que nosotros le estemos dando. Tanto select como where son necesarios para nosotros poder filtrar ciertos elementos. Ahorita son elementos muy básicos, un array muy pequeño, cuando estemos trabajando directamente con data science y con valores que vengan desde un archivo CSV o desde Excel o desde la nube o data que nosotros estemos generando, vamos a ver que la información va a ser muy grande. Ahí vamos a necesitar seleccionar, condicionar y evaluar esos valores que nosotros hemos filtrado.